muy halagüeño, ¿no? Estar digamos, en un ambiente donde la gente verdaderamente está gozando la música, y se trata de una variedad de música que se está emitiendo, que digamos, todo es digamos un carácter muy alegre, ¿no? Maestro, estar ante usted y no evocar esos grandes temas musicales de salsa en los cuales usted fue pionero en los años 60, 70 y que nunca olvidamos, por ejemplo, Tiwanaco, es uno de los géneros emblemáticos acá en Colombia y que recordamos con mucho cariño, al menos las generaciones de los 60 y 70. Exprésenos, hoy en día la gente aún sigue declamando esos temas. Sí, es más, con la globalización. Hoy en día está, digamos, Europa también está emitiendo Tiwanaco, recibe muy bien, incluso grupos están tratando de tocarlo, ¿no? Y que pues también es algo satisfactorio para uno, ya que quiere decir que el tema se ha expandido, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en Europa misma. Cariño de la gente al conocer Colombia, me acogieron de una manera muy efusiva, y pues ustedes saben que yo radico en Cali, y Cali es en el momento que yo conocí Cali, automáticamente se puede decir que yo me enamoré de esa ciudad, y el medio ambiente, su feria, su gente, la rumba, etcétera. Todo era una algarabía, todo era un carnaval todos los días. Entonces, indudablemente que Colombia tiene, pues precisamente hoy está en boca de todo el mundo y está, digamos, haciendo sentir su música, no solamente ya en Latinoamérica, sino en el mundo entero.